2. Metodología y fuentes. La metodología se divide en tres partes diferenciadas. En la primera, se comentan brevemente los aspectos a tener en cuenta en el análisis demográfico. En la segunda, se aborda el análisis de accesibilidad. Y en la tercera, se combinan ambos criterios a partir del estudio de su correlación estadística. Por último, se efectúa un breve comentario de las fuentes empleadas. 2. 1. Análisis demográfico. Se han recopilado indicadores municipales que ayuden a la interpretación de la despoblación a lo largo de un periodo de tiempo definido. Entendida como la pérdida efectiva de habitantes en un periodo de tiempo determinado, Pinilla y Saez, 2017, P2, la despoblación se estudia a partir de las herramientas del cambio demográfico a corto, medio y largo plazo, 5, 20 y 100 años, respectivamente, para una mejor interpretación causal del fenómeno. Para medir el grado de despoblación, y dentro de los distintos métodos para analizar la variación demográfica, optamos por el crecimiento real anual constante, CRA, que aglutina los componentes de la dinámica natural, nacimientos y defunciones, y espacial, emigrantes e inmigrantes, dentro de un intervalo de tiempo definido y cuya fórmula es, CRA se expresa en porcentaje, T es el tiempo del intervalo, PF es la población final y PI es la población de inicio. Se trata de una formulación que ha sido utilizada en recientes estudios, Molina de la Torre, 2019, Gutiérrez et al, 2020, p26, y que suele recomendarse desde Naciones Unidas para el cálculo de la variación de la población. El análisis diacrónico se completa con un análisis cartográfico del cambio demográfico. Para completar el análisis, se estudia la incidencia de la despoblación en aquellas áreas de mayor despoblamiento, teniendo como referencia el mencionado umbral de los 12,5A barra KM2 propuesto por la UE2. La accesibilidad. Medida de contorno e indicador sintético. En gran medida, el procedimiento metodológico aplicado proviene de un estudio anterior efectuado en la provincia de Guadalajara, y que tiene por objeto demostrar que la cercanía a los servicios no es garantía de accesibilidad efectiva, Martínez y Ruiz, 2021. Ante la reciente Ley 2, 2021, del Gobierno de Castilla-La Mancha, que incorpora el concepto de accesibilidad como criterio diagnóstico para el establecimiento de medidas y prioridades, nos parece relevante explorar de forma analítica la aplicación del concepto en los 722 municipios rurales de la región. Esta ley propone una definición restrictiva de la accesibilidad, con un umbral poblacional de 30.000 habitantes y el límite provincial para el acceso a ciudades. Castilla-La Mancha cuenta con solo 12 municipios por encima de 30.000 habitantes y su reparto provincial es aún más restringido, lo que reduce bastante las opciones de acceso para los núcleos rurales. El proceso de análisis tiene dos partes. Primero aplicaremos el criterio de la Ley 2/2021 en su redactado literal: distancia de los municipios rurales a la ciudad de más de 30.000 habitantes de su misma provincia. En segundo lugar, y como propuesta metodológica de estudio, calculamos un indicador sintético de accesibilidad que incorpora tres componentes. Acceso a espacios urbanos, dotaciones sanitarias y centros educativos. El objetivo será establecer una comparación entre resultados y realizar una propuesta metodológica final en función de las conclusiones que extraeremos de este proceso. La accesibilidad que propone la Ley 2, 2021, es una medida sencilla de contorno o separación espacial, que contempla sólo la distancia entre origen y destino como variable, Curtis y Schurer, 2010, dando como resultado un sencillo de tiempos de acceso a los destinos marcados. Para nuestra propuesta de indicador sintético, hemos implementado el potencial de interacción de forma cualitativa, incorporando una matriz de destinos que definen la atracción espacial dentro de un sistema territorial espacios urbanos, servicios sanitarios y servicios educativos, recogiendo las recomendaciones de la CEMP. Valoramos la accesibilidad a estos destinos distribuidos de forma desigual en el territorio desde los diferentes municipios de la muestra, incorporando el tiempo de viaje ideal como variable cuantitativa, Geurs y 2004, usando la siguiente expresión: la accesibilidad total, a total y, de cada municipio y de la muestra, es la suma de las oportunidades de acceso a los centros urbanos, sanitarios y educativos medidas por el coste de realizar el movimiento entre I y j, en este caso la fricción de la distancia representada por el tiempo de acceso, t. Es una función de la distancia, representada en forma logarítmica para expresar la reducción progresiva de la atracción. El tiempo de transporte, TIG es el tiempo de viaje por carretera, calculado entre los orígenes I, que son los núcleos rurales de Castilla-La Mancha, y los destinos J, que irán cambiando en función de la medida de accesibilidad que calculemos en cada caso, las tres ciudades más cercanas de más de 10,000 habitantes para la accesibilidad urbana, hospital y centro de salud más cercano para la accesibilidad sanitaria, y campus universitario y centro de educación secundaria para el factor de educación. Todos los cálculos de accesibilidad, los que proceden del criterio de la Ley 2, 2021, y estos últimos de la propuesta de indicador sintético, se transforman en índices Z con la finalidad de homogeneizar y comparar los resultados. Por tanto, la accesibilidad combinada de cada punto de la muestra es la suma de tres componentes normalizadas la valoración del acceso a espacios urbanos el acceso a servicios sanitarios y la disponibilidad de servicios educativos pudiendo reformular la expresión del siguiente modo el factor de oportunidad ponderará el atractivo de cada destino en cada componente de la accesibilidad se usa la población para el acceso urbano el número de camas para el acceso a la red de hospitales y los grados oficiales de cada campus para el acceso a estudios superiores para los servicios básicos, centros de salud e institutos de educación secundaria, solo empleamos el tiempo de transporte sin ningún factor de oportunidad. Para la obtención de estos datos, hemos construido una base de datos que ha empleado diferentes fuentes, que se ha completado con el uso de la red de transporte según la base cartográfica nacional de España actualizada a fecha de 2019. Ha sido trabajada con la extensión Network Analyst del software ArcGIS 10.3, jerarquizando la red por categorías e implementando la velocidad de cada tramo en función de esta circunstancia. 2.3. Combinando el análisis demográfico y la accesibilidad. El último proceso analítico que llevamos a cabo se enfoca a comprobar la relación entre los resultados demográficos y la accesibilidad de las tres componentes separadas y el indicador sintético combinado a través de un análisis de correlación bivariada. Los resultados obtenidos en ambas esferas ofrecen una distribución no normal, con valores extremos que aconsejan el uso de una técnica de correlación no paramétrica ya adaptada a esta distribución, como es el coeficiente de correlación de Pearson, Rogerson, 2006. P 154, 157. La correlación r es el resultado de comparar ambas variables x y, y en su forma normalizada, zx y z respectivamente, a lo largo de la muestra de n valores de cada caso y la correlación de pR son tiene la propiedad de que su valor varía entre más 1 y menos 1, siendo el primer caso una correlación máxima positiva, valores altos en la variable x se corresponden con valores altos de la variable y, y el segundo una correlación máxima, pero inversa, valores altos en una variable se corresponden con valores bajos en la otra los valores próximos a cero indican que no se produce correlación estadística entre las variables x e y este tipo de cálculo se acompaña de un test de significación que debe comprobar que el resultado de cada variable es independiente y que una observación registrada en uno de ellos no afecta estadísticamente a los resultados de otras variables tanto el cálculo del coeficiente como el testeo de la significación se han realizado empleando el software estadístico IBM SPSS Statistics 24.0.2.4. Fuentes Las fuentes empleadas son de tipo demográfico y temático. Entre las de tipo demográfico, se ha empleado la información disponible en la página web del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, que ofrecen indicadores de forma abierta. Entre ellos, la principal fuente ha sido los padrones de población de los años 2000 y 2020 con el objeto de concretar tendencias demográficas a medio plazo. Este indicador resulta básico para el cálculo de otras variables, como la densidad de población, que define generalmente el despoblamiento. Cuando nos referimos a indicadores de tipo temático, hablamos de los servicios educativos, sanitarios y centros urbanos. En este caso, se parte de la información obtenida en los registros oficiales de centros educativos de Castilla-La Mancha y de las áreas de salud con sus instalaciones del SESCAM, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Se incorporan también las variables de la cartografía digital del NIC que cuenta, entre sus contenidos, con los centros urbanos que permiten calcular los tiempos de conexión.